Veamos. Cuando seleccionamos el contenido de una celda mediante una fórmula, se escribe por defecto el nombre de esta en referencia relativa. Una referencia relativa consiste en que al momento de copiar esta fórmula en diferentes celdas, usando diversos métodos, la fórmula se irá modificando para acomodarse a su nueva posición. Tanto si arrastramos el contenido de la celda para copiarla, así como si copiamos y pegamos. Una referencia relativa no tiene símbolos adicionales entre la letra de la columna y el número de la fila, y es la referencia que tenemos por defecto. Para tener una referencia absoluta, agregaremos el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número del nombre de la celda. Esto sirve para que al momento de arrastrar o copiar la fórmula en otras celdas, esta siga siendo siempre la misma, sin sufrir alteraciones, haciendo referencia siempre a las mismas celdas. Así arrastremos la fórmula para copiarla o copiemos y peguemos. Por último, para una referencia mixta, se pondrá el símbolo dólar solo en la letra o solo en el número del nombre de la celda. La parte que tenga el símbolo permanecerá inalterable y la que no lo tenga se modificará. Funcionará para las filas si copiamos las celdas de manera vertical y para las columnas si copiamos la fórmula de manera horizontal. Es mixta porque una parte es relativa y otra parte es absoluta. Un tip adicional es que para no estar ingresando manualmente el símbolo de dólar, podemos oprimir la tecla F4 para convertir el nombre de la celda de referencia relativa a referencia absoluta o a referencias mixtas, al oprimir seguidamente la tecla, para así realizar el trabajo de manera más fluida.